Te cuento, Anita, señoras y señores, que estamos muy sorprendidos y también un poco tristes porque nos enteramos que Manuel el Loquito Valdés tuvo una recaída a finales del año pasado en el tema del cáncer. Sin embargo, don Manuel se aferra a la vida con esa alegría que lo caracteriza. Iván, su nieto, nos platica. Iván Valdés, nieto de Manuel el Loco Valdés, compartió que una vez más el comediante se enfrentó a un tumor en la cabeza, el cual fue detectado a finales del 2019. El día de su cumpleaños, cuando lo vieron todo agüitado, todo acostado como pajarito con el pico caído, fue que venía saliendo de las radiaciones del tratamiento que le habían dado, que fue el último tratamiento agresivo, de alguna forma, por decirlo así, para atacar un tumorcito que le había vuelto a salir en la cabeza, pero esta vez el tumor iba hacia adentro, hacia el cerebro, y por eso le estaba haciendo tanto cosas cognitivas ligeras, pero más que nada lo motriz. De repente fue cuando se le paralizó medio cuerpo. No era operable ya. Iván explicó que hasta este día su abuelito sigue reaccionando bien al tratamiento. Hasta el día de hoy pues no sabemos a ciencia cierta porque no ha podido ir a tratamiento al hospital por lo mismo de la contingencia. De igual forma, los mismos doctores dijeron que ya no hay ningún otro tratamiento que hacer. Ya es, ahora sí que es cuestión de tiempo, que ojalá lo que ya le hicieron haya sido ya pues, permanente. El estar estable, pues lo mantienen rehidratado, lo mantienen con un cóctel de vitaminas, etcétera, que es el tratamiento paliativo, que de igual forma se lo estaban dando en el hospital, ahora se lo están dando en su casa. Pues, empezó a hacer fisioterapia para recuperar el movimiento completo del lado izquierdo que se había perdido. El loco se confesó con su nieto y le dijo que no tiene miedo a lo inevitable, pero está feliz por seguir con vida. Ya me dieron tiempo extra, porque este tiempo, estos últimos 2-3 años han sido tiempo extra. Yo la verdad es que ya me doy por bien servido y si es con la voluntad de Dios llevarme a su lado, yo encantado y estoy preparado, pero mientras me queden aliento y ganas, yo voy a seguir aquí, y aquí sigue. Tiene muchas ganas de vivir. Ahora que regresó el fútbol, más ganas me dieron, echarle ganas. Iván agregó que Verónica Castro ha estado al pendiente del histrión y espera que su tío, Cristian Castro, aproveche esta oportunidad de vida que tuvo de nuevo el Loco Valdés. Ojalá, se lo recomiendo mucho, porque la verdad es un ser tan maravilloso que el poco tiempo que se tenga con él, por favor, que lo aproveche, porque de verdad es que se arrepiente la gente. Yo me siento tan tranquilo que yo sí hice todo lo posible por él, hice mi mayor esfuerzo, a pesar de toda la familia, inclusive, porque tuve batallas contra varios de ellos de a gratis, por tonterías totalmente, y yo 100% por apoyar a mi abuelo. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Ay, qué complicado, porque otro tumor con el temor de ir al hospital. Ahorita no se puede. Ahorita le dicen a un hospital y dices, no, me aguanto, pero pues depende de la enfermedad y el padecimiento. Entonces, pues van a ver de qué manera lo pueden atender. Es que se nos olvida que hay miles de enfermedades aparte del COVID. Claro, yo sé que lo que está dominando al mundo y el temor, pero hay mucha gente que nos enfermamos de otras cosas. Claro, y hay que ir a dar al hospital y ni modo, pero vaya que ha sido un luchador don Manuel, el Loco Valdés, porque han sido una y otra enfermedad y las ha ido venciendo. Oye, pero es que ya todo el mundo pensamos que es COVID, cualquier cosa. Sí. Ayer una comadre le dolía la columna, no se podía levantar. Entonces, bueno, ¿y qué hiciste? Dice, me pusieron el oxímetro en el dedo. Le digo, ¿y eso qué tiene que ver con la columna? Te lo juro por Dios. Sí, dice, ya. No, nada más para que me midieran el oxígeno. Pero a ver, Marci, ¿qué tiene que ver? Le dio miedo. El nivel de oxigenación con que te dolía la columna. Pues es que todos tenemos el temor de que nos dé. Entonces ya tenemos COVID en la cabeza, eso es cierto. Ya, y como los síntomas son tan amplios, entonces cualquier cosa ya uno dice, no tendré. A ver, ¿te parece? No se podía mover, no se podía levantar. Y su marido, Héctor, le puso el oxímetro en el dedo. Pues por si acaso. Es que uno está atemorizado. Oye, ¿a poco no a ustedes les ha dado COVID mentalmente? Yo ya he tenido COVID a veces. Como tres veces digo, chin, ya me siento mal, me duele la cabeza. Y no, es por el miedo que tenemos todos. Y por más que te dicen tranquilo y no sé qué, pues todos hablamos de eso diario. A mí me ha dado gripe, me ha dolido la garganta, pienso que es COVID. Claro. Pero todavía no he llegado al oxímetro. Como dice, se nos olvida que hay otras enfermedades.